todos hoy voy a tejer este hermoso punto trencita espero les guste es múltiplo de 16 y no es un punto reversible comencemos vamos a usar en esta ocasión lana silve chalaquita aguja número 3.5 y unos ganchitos un ganchito ya o aguja auxiliar lo que tenga. vamos a hacer de la siguiente forma hacen como una eco rediza y toman la lana de abajo. Esto cuenta como su primer punto de borde. Así. Disculpen. Como les dije siempre, a mí me gusta tejer con puntos de borde. Punto de borde. Comenzamos a montar recién para el motivo. Meten sus dos deditos por aquí, agarran la lanita y toman de esta forma esta lana y vuelven por el mismo sitio. Ve. Toman la lana. Toman esto y vuelven por el mismo sitio. 2 pueden montar sus puntos como mejor prefieran. Vamos, 3 vamos a hacerlo más rápido: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 12, 13, 14, 15 y 16. Primer motivo. Segundo motivo. Repetimos, 16 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Aquí termina el segundo motivo, el último punto de borde al revés. Amarran su labor y continuamos. Hilera número 1, pasan un punto de borde sin tejer, comienzan el motivo con 16 puntos al revés. 16, al revés, dis disculpen al derecho, perdón, mil disculpas. Vamos, 2, 3, vamos a hacerlo de esta forma ya. Está haciendo demasiado frío, así que disculpen, mis manos están congeladas. Tres, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 y 16. Yo voy a poner para separar los motivos un ganchito que es opcional. Ya, opcional. No es obligatorio ni nada. Es solo para que las que están tejiendo se den cuenta que aquí termina el motivo y acá empieza el segundo motivo. Segundo motivo, 16 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 y 16 Disculpen, 16. Aquí termina el motivo, último punto de borde al revés era número 2 pasan un punto de borde sin tejer y comenzamos con 16 puntos al revés 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 10 11 12 13 14 15 y 16 aquí termina el motivo último punto de borde al revés hilera número 3 pasan un punto de borde sin tejer comenzamos tomando un ganchito pasamos 4 puntos 1 2 3 y 4 lo colocamos hacia adelante tejemos una lazada dos puntos al derecho 1 y 2 acá pasamos un punto sin tejer volteamos el siguiente punto devolvemos los dos puntos a la hoja izquierda los tomamos por delante y los tejemos juntos al derecho aquí devolvemos estos cuatro puntos a la aguja izquierda con mucho mucho cuidado así y tejemos de esta forma pasan un punto sin tejer voltean el siguiente punto no disculpen esto lo vamos a hacer así ya toman dos puntos por detrás. Por detrás y los tejen juntos al derecho. Así. Dos puntos al derecho. Uno. Y dos. Una lazada. Disculpen. Son ocho puntos al derecho. Uno. Dos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí termina el motivo. El motivo, segundo motivo. Tomamos de nuevo un ganchito. Pasamos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Lo colocamos hacia adelante. Tejemos una lazada. 2 puntos al derecho. 1 y 2. Pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos los dos puntos a la hoja izquierda, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Devolvemos estos cuatro puntos del ganchito a la aguja izquierda, así, y tejemos. Dos puntos. Eh, si sí está bien <laughs> disculpen es que se me estoy bloqueando un poco ya acá devolvimos estos cuatro puntos a la aguja izquierda tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho dos puntos al derecho uno y dos una lazada ocho puntos al derecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí termina el motivo. Último punto de borde al revés. Hilera número 4. Pasan un punto de borde sin tejer. Comienzan el motivo con 16 puntos al revés. 1, 2, 3.

Y 16. Aquí termina el motivo, el último punto de borde al revés. Hilera número 5. Pasan un punto de borde sin tejer. Comienzan con 16 puntos al derecho: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. El último punto de borde al revés. Hilera número 6. Pasan un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo con 16 puntos al revés. 1, 2,

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Aquí termina el motivo, último punto de borde al revés. Hilera número 7, pasan un punto de borde sin tejer. 8 puntos al derecho. 1 2 3 4 5 6 7 y 8. Acá vamos a hacer el cruce, es igualito que hicimos abajo, el mismo cruce. Tomamos un ganchito, pasamos cuatro puntos, 1 2 3 y 4 lo colocamos hacia adelante, ya tejemos una lazada, dos puntos al derecho, uno y dos, pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos los dos puntos a la izquierda, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho, así. Devolvemos estos cuatro puntos a la hoja izquierda. Con cuidado también. Ya. Acá tomamos dos puntos por detrás. Así. Por detrás y los tejemos juntos al derecho. Dos puntos al derecho. Uno y 2. Una lazada. Disculpe, una lazada y termina el motivo. El segundo motivo repetimos ocho puntos al derecho. 1 2 3 4 5 6 7 y 8. Ya. Acá tomamos cuatro puntos con el ganchito 1, 2, 3 y 4. Lo colocamos hacia adelante, tejemos una lazada, una lazada, dos puntos al derecho, uno y 2. Pasamos un punto sin tejer, volteamos el siguiente punto, devolvemos los dos puntos a la izquierda, Tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Aquí devolvemos estos cuatro puntos a la hoja izquierda con mucho cuidado. Ya. Tejemos dos puntos por detrás, tomamos y los tejemos juntos al derecho. Dos puntos al derecho, uno y dos. Una lazada y termina el motivo. El último punto de borde al revés. Hilera número 8. Pasan un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo con 16 puntos al revés. Lazada también ¿ve? al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Aquí termina el segundo motivo. Primer motivo, mira, acá se hace como un huecaso. Para que esa es el, la labor, es así. Ya, 16 puntos al revés: 1,

Como la hilera número 1, hilera 9, como la hilera número 1. Miren, acá se está formando esos huequitos que le enseñé al inicio. ¿Ve? Y estas son las trencitas. Ya, eso es todo. Y espero les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video.